Se ponen a llorar todo el tiempo con me gusta la fruta. Y luego resulta que ustedes, aquí, todos presentes, que me han llamado genocida, tarada mental, corrupta, frenopática, defraudadora, dudoso equilibrio mental, facha, nazi. Ahí entendí, Pachi, dije, no se metan otra vez con la política vasca. Pues entonces, sí, igual. Ayuso, fascista, estás en nuestra lista, no la de la compra, creo. Piso ilegal con derecho a ser acosado, no sé dónde está el piso. Ustedes mandaron a un técnico y no me han dicho nada todavía. Indigno, indecente al señor Rajoy, Pedro Sánchez difamó a la mujer de Feijóo, a mi familia también, desde el Congreso de los Diputados, en entrevistas, en por lo menos 3 viajes internacionales desde fuera de España. ¿Quién se opone a ustedes? En la fachosfera, siempre relacionando al presidente del Partido Popular con los nazis, siendo europeo. Ustedes, los del diálogo, el Partido Socialista. Veleta, vago, mentiroso, ignorante, lo que le han llamado a Feijóo no tiene nombre. Y yo recuerdo a Sánchez en la tribuna del Congreso riéndose a carcajadas de Feijóo en su debate de investidura, ¿se acuerdan? ¡Jo, jo, jo! En horario infantil, que ese día miles de niños lloraron en casa. Daba miedo. Fuente, llamando la calle se asuelva a los periodistas. Ha llamado a Panfleto al Mundo. Ojete a The Objective, fachosfera al confidencial. Panegírico de la fachosfera al debate. Pachi López, por supuesto, no responde a sus preguntas. Pero usted, Lobato, el señor que va de Kennedy, sí, no ha dejado de ofender a mi familia aquí cada vez que ha podido. Les pusieron lonas, camisetas, persecuciones, cámaras de televisión a mi familia, incluidos niños. Y usted decía que yo había ido a provocar a la Complutense cuando me realizaba la ultraizquierda con todos ustedes detrás de un escrache podría recoger un título. Eso es usted. Mentira tras mentira. ¿Le va a decir algo al señor Puente cuando nos llama locos, borrachos o insulta al presidente de Argentina? Pues por supuesto que no. ¿Y qué me dice de las manifestaciones que me organizan bajo el balcón de sol? Con el megáfono me dicen siempre, señora presidenta, con el máximo de los respetos, déjenos que les diga que no estamos de acuerdo con todas sus políticas, por favor, entren en razones. Es así ustedes como me tratan y como nos hablan. Así que cuando me hablen de dar lecciones, cada vez que me hablen de la fruta, sí, les diré, no es que me gusta, es que me...